¿Quién manda? Duras reacciones tras anuncios de las disidencias de suspender diálogos con el gobierno. Diferentes líderes políticos cuestionaron al gobierno nacional. A menos de un mes de la instalación de la mesa de negociaciones de paz, el autodenominado Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC anunció la suspensión de los diálogos con el gobierno nacional ante el supuesto incumplimiento de acuerdos pactados. Esta decisión, que dieron a conocer este domingo 5 de noviembre, siembra incertidumbre alrededor de la estrategia de paz total del gobierno del presidente Gustavo Petro, que enfrenta una grave violación del cese al fuego por el secuestro del padre del futbolista Luis Díaz, quien lleva más de una semana en poder del ELN. En medio de las tensiones que generó el anuncio de las disidencias en el país, diferentes grupos políticos reaccionaron. Por un lado, hay quienes cuestionan la aparente falta de autoridad del gobierno, luego de la suspensión deliberada de la mesa de negociación por parte de este grupo armado. ¿Quién manda? ¿Qué incompetencia? Con semejante fuerza pública llena de valientes y un gobierno complaciente, cómplice, inepto, hipócrita y al final cobarde, pueden más los negocios del pacto, expresó la senadora María Fernanda Cabal del Partido Centro Democrático. También el representante a la Cámara por el Valle del Cauca, Carlos Fernando Motoa, acusó al gobierno de claudicar frente a carteles y criminales por el proyecto de paz total. Esos acercamientos con las disidencias de la FARC están tan mal planteados que son ellos y no el Estado los que deciden cuándo se interrumpe o no la negociación, escribió. Daniel Briceño, concejal electo de Bogotá, coincidió en que las FARC suspendieron deliberadamente la mesa de negociación con el gobierno nacional y soltó una puya contra el alto comisionado para la paz. La guerrilla es la que manda, la que impone condiciones y ceses unilaterales al fuego. Danilo Rueda brilla por su incompetencia. La paz total es un completo fraude, anotó. El excandidato presidencial Sergio Fajardo le lanzó un duro dardo al primer mandatario, pues lo señaló de ser adicto al caos. Puede que el presidente Petro tenga adicción a una sustancia que desconocemos, como sugiere María Jimena Usán, o al café, como afirma él. La adicción que sí está confirmada es su adicción a las declaraciones altisonantes y al caos. Ahora las disidencias de la FARC van a meditar sobre la paz total. Todo es susceptible de empeorar, manifestó. No obstante, desde otras orillas políticas también cuestionaron la voluntad de paz de las disidencias de las FARC. El problema de estos diálogos de paz que lidera el gobierno Petro es que a ninguno de los grupos ilegales, ELN, Plan del Golfo y disidencias, les interesa una negociación política, aseguró el congresista por el Valle, Duvalier Sánchez. Incluso advirtió que estos grupos no plantean reformas sociales o económicas y esperan ocupar curules en el Congreso de la República. Solo quieren mantener sus posiciones alrededor de la siembra, fabricación y rutas del narcotráfico. Quieren impunidad y limpiar sus activos. Allí no esperanzas para una paz parcial, menos una paz total, agregó. Ariel Ávila, otro de los congresistas cercanos al petrismo, reconoció que la política de paz total del Estado colombiano se encuentra en crisis, tanto por el secuestro del señor Luis Manuel Díaz como por la suspensión de los diálogos por parte de las disidencias de Iván Mordisco. Esto último lo relacionó con las recientes operaciones militares en el Cauca. Después de muchos años, el Estado colombiano logró entrar a la zona del Cañón del Micay, particularmente al corregimiento El Plateado en Argelia, Cauca. Allá el Estado colombiano no entraba desde hacía décadas y eso se logró con un gran operativo militar. Las disidencias de Iván Mordisco creen que con el cese al fuego el Estado tiene que desocupar el territorio, lo cual no está en ningún pacto. Ahí el Estado colombiano no debe ceder, destacó. Cabe recordar que en esta misma zona, el sábado 4 de noviembre, más de 100 militares fueron secuestrados por la comunidad, en medio de una asonada impulsada por las disidencias de las FARC de la columna Carlos Patiño arremetieron contra la fuerza pública.